Hola amigos, esto es Documental Siniestro y hoy quiero contarles otra historia desgarradora. El 25 de junio de 2015, un sábado, Jessica Nelson, de 28 años, se esperaba que trabajara. Sin embargo, su ausencia levantó preocupaciones cuando no se presentó, lo que llevó a su empleador a contactar a su madre, Missy Nelson. Le dijeron que habían llamado, pero no obtuvieron respuesta. Missy también sabía que era muy inusual que su hija llegara tarde. Ella trabajaba en el First National Bank y era su trabajo soñado, así que esperaba con ansias ir a trabajar todos los días. Missy también la llamó, pero no hubo respuesta, así que condujo hasta su casa. Continuó llamando en el camino, pero el teléfono seguía sonando sin respuesta. Missy estaba preocupada de que algo le hubiera pasado a Jessica en su camino al trabajo en su auto. Al llegar a la casa de Jessica en Devold, Nebraska, Missy observó el auto de su hija estacionado en el camino de entrada. Jessica vivía allí con su hijo de 6 años, Dominic Dom Nelson. Missy sabía que Dom había pasado la noche anterior con su padre, John McDowell, dejando a Jessica sola el 24 de junio, a pesar de su separación debido a la infidelidad de John. Jessica seguía dedicada a brindarle a Dom estabilidad y cuidado, priorizando su bienestar sobre todo lo demás. Al estacionar su auto, Missy se acercó a la puerta principal de la casa, encontrándola cerrada con llave. Utilizando su llave, entró y descubrió que el interior estaba envuelto en oscuridad. Un sonido de agua corriente emanaba del baño, lo que llevó a Missy a... Al abrir la puerta, investigó y encontró a Jessica acurrucada en posición fetal dentro de la bañera, con el agua aún corriendo. Reaccionando rápidamente, llamó al 911 para informarles que parecía que Jessica se había resbalado en la ducha, sin estar segura de cuánto tiempo había estado en ese estado. Jessica estaba parcialmente sumergida en el agua, desnuda, aferrando un cable de carga de celular. Missy, desesperada por ayudar a su hija, drenó el agua solo para darse cuenta de que Jessica ya había fallecido. Al llegar la policía, encontraron las circunstancias de la muerte de Jessica ambiguas. La ausencia de entrada forzada y la confirmación de Missy de que la puerta principal estaba cerrada al llegar los desconcertó. Sin embargo, una cantidad significativa de sangre en el sofá de la sala y la ropa de Jessica sumergida en la bañera levantaron sospechas. A pesar de no haber signos inmediatos de trauma en el cuerpo de Jessica, excepto por un moretón menor en su cuello, las fuerzas del orden permanecieron inciertas sobre la naturaleza del incidente. Procedieron con cautela, tratando la escena como una posible investigación de homicidio, recopilando meticulosamente evidencia. Pronto se hizo evidente que sus sospechas estaban justificadas y que realmente estaban ante un caso de homicidio. La policía recolectó meticulosamente muestras de ADN de varios elementos encontrados en la escena, incluido el cable de carga del celular y elementos dentro del baño. Además, se descubrieron rastros de sangre fuera del baño, en el dormitorio de Jessica y en la sala de estar. Notablemente, la uña del pulgar derecho de Jessica mostraba signos de trauma, lo que llevó a los investigadores a recolectar muestras de debajo de sus uñas y obtener recortes de uñas. Los resultados de la autopsia confirmaron la muerte de Jessica como un homicidio, revelando que había sido estrangulada hasta morir con el cable de carga del celular que sostenía. Dada la ausencia de entrada forzada y la puerta cerrada con llave, las autoridades concluyeron que el perpetrador probablemente era alguien conocido por Jessica. Su investigación los llevó a interrogar a John, el expareja de Jessica, en la estación de policía. John afirmó que su última interacción con Jessica ocurrió el 24 de junio cuando ella dejó a su hijo en su residencia. Negó cualquier conflicto continuo entre ellos, a pesar de cuentas contradictorias de individuos en el círculo de Jessica. En cuanto a las disputas sobre la custodia y las finanzas, sin embargo, la coartada de John fue corroborada por los registros de su teléfono celular, que lo ubicaban en otro lugar la noche del 24 de junio, lejos de la residencia de Jessica. La investigación llevó a señalar a un hombre en particular como un sospechoso potencial. Su nombre era Matthew Kitt. Matthew era un amigo de toda la vida de Jessica y su familia. Sus familias eran buenas amigas y creció con Jessica y sus dos hermanos, Matt y Ashley, siendo el mejor amigo de Matt. El padre de Matthew también era amigo cercano del padre de Jessica, Harry. Matthew se refería a Harry como tío Harry. Cuando Jessica fue asesinada, nadie en su familia creyó que Matthew fuera responsable, pero la policía creía que las pruebas sugerían lo contrario. Durante el interrogatorio policial sobre su relación con Jessica, Matthew mantuvo su inocencia, enfatizando su vínculo fraternal.
admitió haber intercambiado mensajes de texto coquetos con Jessica, pero aclaró que todo era en broma, sin intenciones románticas de ninguna de las partes. Según Matthew, sus interacciones eran bromas juguetonas y creía que Jessica compartía la misma perspectiva. Matthew especuló que los asesinos probablemente la eligieron cuando estaba sola en casa, sugiriendo que podrían haber visto su publicación en Facebook indicando su soledad la noche de la tragedia. El 24 de junio, a las 9:49 p.m., Jessica publicó lo siguiente en Facebook. Perdí el control remoto de mi reproductor de Blur durante unos 15 minutos y pensé que mi vida había terminado. En serio, soy un desastre cuando Dom no está. La policía sabía que Matthew estaba trabajando la noche del 24 de junio y que trabajaba cerca de la casa de Jessica. También sabían que revisó su Facebook esa noche. Vio Matthew la publicación de Facebook de Jessica esa noche y luego esperó para asegurarse de que estuviera sola. Al investigar los registros telefónicos de Jessica, la policía descubrió una serie de mensajes de texto de Matthew que caracterizaron como inquietantes en lugar de juguetones. El intercambio de mensajes data del 4 de febrero de 2014, girando inicialmente en torno a Matthew, ofreciendo ayuda a Jessica, especialmente para quitar la nieve de su entrada debido a una fuerte nevada. Sin embargo, mensajes posteriores revelaron que Matthew predominantemente iniciaba la conversación, intentando organizar encuentros con Jessica, a pesar de su persistencia. Jessica ignoraba algunos de sus mensajes o declinaba cortésmente sus invitaciones. Se hizo evidente en la conversación que Jessica no estaba interesada en encontrarse con Matthew, a pesar de sus intentos repetidos. El 16 de abril de 2015, Matthew contactó a Jessica por mensaje de texto diciendo que tenía un mandado temprano por la mañana e inquirió si podía pasar por su casa antes. Jessica estuvo de acuerdo, informándole que probablemente estaría dormida dado el horario temprano, pero le aseguró que podía entrar ya que dejaría la puerta sin llave. Sugirió que podía descansar en el sofá, ver televisión o utilizar las sillas al aire libre mientras esperaba a que ella se despertara. Matthew fue a su casa esa mañana y más tarde ese mismo día, Matthew le envió otro mensaje de texto a Jessica. Debo admitir que una pequeña parte de mí quería entrar y abalanzarme sobre ti, pero no me apetecía ser apuñalado o golpeado. Ja, ja, ja. Jessica respondió, ja, 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 sí, eso habría pasado en un mal humor cuando me interrumpen el sueño. A menos que seas mi hijo, entonces soy menos gruñona, ja, ja. Matthew respondió, ja, 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 tal vez la próxima vez. Jessica contestó, si quieres morir, tengo un cuchillo grande en el cajón de mi mesita de noche. Matthew escribió, desafío aceptado, pero necesitaremos establecer algunas reglas básicas. Nada de jalar el pelo, nada de mordiscos, jaja. Jessica dijo, o podrías simplemente dejarme en paz cuando estoy durmiendo. Nos ahorraríamos todo el problema. Matthew continuó enviando mensajes de texto a Jessica después de ese día. Algunos eran mensajes de texto sexuales. El 19 de junio de 2015, le envió los siguientes mensajes de texto. Escala de sentir juguetón ha asesinado en mi sueño. Sí, tratando de hacer una broma y ahora ella está enojada conmigo. Pensé que sería una broma divertida para romper el hielo, ya que todos los demás chicos envían fotos de sus penes como primera o toda comunicación, y el que hace preguntas fuera de lo común. Jessica no respondió a ninguno de esos mensajes de texto. Unos días después, el 24 de junio de 2015, Matthew envió otro mensaje de texto a Jessica. ¿Quién está listo para salir o ir al cine el sábado por la noche? Jessica no respondió a ese mensaje de texto. Solo unas horas después, Jessica estaba muerta. Durante la investigación, la policía notó un corte en la mano de Matthew que parecía consistente con haber sido causado por una uña. Matthew afirmó que obtuvo el corte el 24 de junio mientras estaba en el trabajo. Cuando le preguntaron sobre su empleo y horario de trabajo típico, Matthew declaró que generalmente trabajaba de 3:00 p.m. a 11:40 p.m. de lunes a viernes. Matthew proporcionó voluntariamente una muestra de ADN y consintió en una búsqueda de su teléfono a pesar de su cooperación. La policía lo informó de su sospecha con respecto a su participación en la muerte de Jessica. Inicialmente liberado sin cargos, Matthew fue interrogado nuevamente por las autoridades. Durante este interrogatorio posterior, al ser preguntado sobre Jessica, Matthew hizo comentarios inquietantes, afirmando: clasifico a las mujeres en tres etapas, las que podría ser amigos, las que solo quiero ver desnudas y las que quiero acostarme. Nelson estaba entre querer verla desnuda y no sentir nada, solo porque tenía un buen busto. Durante el interrogatorio posterior,
Matthew reiteró su coartada, manteniendo que estaba trabajando la noche del 24 de junio y no estaba en la residencia de Jessica. Sin embargo, admitió haber estado en su casa la noche anterior, el 23 de junio, para ayudar a mover muebles. Matthew reveló a la policía que sudó mucho en el sofá y el colchón de Jessica y les advirtió que podrían encontrar su sangre allí, debido a su tendencia a sangrar fácilmente por escarbarse o cortes accidentales. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, la policía conectó a Matthew con el crimen a través de pruebas de ADN recogidas en la casa de Jessica. El análisis reveló dos perfiles de ADN distintos en el cable de carga del teléfono celular. Recuperado en la escena, uno coincidía con el ADN de Jessica y el otro fue identificado como el de Matthew. El ADN recogido debajo de las uñas de Jessica también coincidía con el perfil de Matthew. Posteriormente, Matthew fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Se declaró inocente de los cargos en su contra. La fiscalía presentó un caso convincente alegando que Matthew visitó la residencia de Jessica la noche del 24 de junio después de terminar su turno de trabajo, donde la agredió sexualmente y estranguló. La evidencia presentada en el tribunal indicaba que Jessica fue encontrada en la bañera, aferrándose a un cable de carga del teléfono celular, que fue identificado como el arma homicida. La fiscalía enfatizó la importancia de la evidencia de ADN encontrada bajo las uñas de Jessica y en el cable del teléfono celular que vinculaba a Matthew con la escena del crimen. Además, los datos del teléfono celular implicaron aún más a Matthew, ya que los registros indicaban que su teléfono estaba en las cercanías de la casa de Jessica en momentos cruciales, incluidos justo antes y después de la hora estimada del crimen. Notablemente, la señal del teléfono de Matthew fue detectada cerca de su propia residencia, aproximadamente 30 minutos después del último registro de señal cerca de la casa de Jessica. Durante una conversación telefónica grabada con su padre mientras estaba en prisión, Matthew hizo declaraciones incriminatorias sugiriendo su participación al discutir los eventos de esa noche. Matthew indicó que creía que Jessica se quedó dormida en el sofá después de que él dejó su residencia, insinuando su presencia allí. Esta admisión contradecía sus afirmaciones anteriores de no estar en la casa de Jessica durante la llamada grabada con su padre. Matthew admitió haber estado en la casa de Jessica la noche de su muerte, el 24 de junio, durante aproximadamente 20 minutos, contradiciendo sus negaciones anteriores de participación. La fiscalía presentó extensa evidencia detallando las lesiones de Jessica. El informe de autopsia reveló moretones, abrasiones y hemorragias en su cuello, consistentes con estrangulamiento por el cable del cargador del teléfono celular. La marca de ligadura en su cuello apoyó aún más esta conclusión, estableciendo el estrangulamiento como la causa de la muerte. Además, surgieron pruebas de agresión sexual durante la... En el juicio, Jessica exhibió laceraciones, contusiones y moretones en su área vaginal, así como lesiones en la cabeza, abdomen e intestinos. El caso de la fiscalía se vio fortalecido por el testimonio de Randy Anderson, quien compartió celda con Matthew brevemente. A pesar de la corta duración de su confinamiento juntos, la fiscalía consideró creíble el testimonio de Randy, ya que poseía información sobre el asesinato que no se había divulgado públicamente antes de su testimonio durante el juicio. Durante el juicio se reveló que Randy Anderson, quien se había acercado voluntariamente a la policía, ofreció proporcionar testimonio mientras esperaba sentencia por convicciones basadas en acuerdos por robo y amenazas. En su testimonio ante el tribunal, Randy relató detalles compartidos con él por Matthew. Según Randy, Matthew confesó estar en la residencia de Jessica la noche del 24 de junio, impulsado por una publicación en Facebook de Jessica, indicando que estaba sola. Supuestamente, Jessica dejó entrar a Matthew a su casa por la puerta lateral, después de que él tocó y ella desbloqueó la cadena. Randy testificó que Matthew describió una altercación violenta durante la cual accidentalmente golpeó con la cabeza a Jessica, causándole que gritara. Posteriormente, Matthew estranguló a Jessica, lo que resultó en la pérdida de conciencia de ella. Luego, Matthew la trasladó al dormitorio, donde le quitó los pantalones deportivos y la estranguló con el cable de carga del celular. Matthew no admitió haber agredido sexualmente a Jessica, según el relato de Randy. Según Randy, Matthew luego colocó el cuerpo de Jessica en la bañera y abrió el agua en un intento de eliminar evidencia de ADN. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas convincentes encontradas en la computadora portátil de Matthew. El análisis de su historial de navegación en Internet descubrió búsquedas en sitios web pornográficos. Además,
el 17 de julio de 2015, se descargó un video titulado Psycho Thrillers. Presenta a una camarera secuestrada, violada y estrangulada en la computadora portátil de Matthew. Además, se descubrieron tres videos similares durante la investigación. Estos hallazgos proporcionaron pruebas incriminatorias adicionales contra Matthew, sugiriendo un patrón de interés en contenido, violento y sexualmente explícito relacionado, con temas de agresión, estrangulamiento y encuentros no consentidos. El jurado fue presentado con pruebas perturbadoras que indicaban que en 2008, Matthew había agredido sexualmente a otra mujer, Patricia Springborg, en su propia casa. Matthew estaba familiarizado con Patricia y su familia y visitó su residencia bajo el pretexto de estar encerrado fuera de su propia casa. A pesar de las protestas y los intentos de resistencia de Patricia, Matthew procedió con un asalto sexual. Patricia señaló que Matthew se volvió más agresivo cuando ella se resistió, pero perdió interés cuando dejó de luchar. Matthew finalmente se declaró no conteste a un cargo de intento de agresión sexual de primer grado en relación con este crimen. A pesar de las afirmaciones de inocencia de Matthew y su afirmación de que toda la evidencia presentada por la fiscalía podría explicarse inocentemente, Matthew optó por no testificar durante el juicio. Tras la deliberación, el jurado emitió rápidamente un veredicto de culpabilidad por cargos de asesinato de primer grado y el uso de un arma mortal para cometer un delito en relación con el asesinato de Jessica. La deliberación duró solo 41 minutos. Posteriormente, Matthew recibió una sentencia de cadena perpetua por la condena por asesinato y una sentencia de 50 años por el cargo de uso de un arma mortal. Sin embargo, antes de la sentencia oficial en el tribunal, el abogado de Matthew argumentó que la ley que permitía tal sentencia se promulgó después de que Matthew fuera acusado. Por lo tanto, el abogado sostuvo que el tribunal solo podía imponer una sentencia máxima de 20 años, en lugar de los 50 inicialmente propuestos. Tras la apelación de Matthew, la Corte Suprema de Nebraska confirmó ambas condenas y afirmó la sentencia de cadena perpetua. Además, ordenaron al tribunal inferior que restableciera la sentencia original de 50 años, enfatizando que la ley de Nebraska permite una sentencia tan larga. Como resultado, Matthew finalmente fue sentenciado a cadena perpetua junto con 50 años adicionales, como ordenó la Corte Suprema de Nebraska. En cuanto a mi opinión sobre este caso, creo que los detalles presentados en el juicio son extremadamente perturbadores y muestran un patrón alarmante de comportamiento violento y sexualmente agresivo por parte de Matthew. La rápida deliberación del jurado y el veredicto de culpabilidad sugieren que la evidencia presentada por la fiscalía era abrumadora. Es importante que se haga justicia en casos como este para proteger a la sociedad y garantizar la seguridad de las personas.